Artista. Excavaciones arqueológicas en las ruinas de Nínive, actual Irak, año 1973. ¡Padre! ¡Padre! Hemos encontrado algo, padre Merrin. Son pequeñas piezas, pero hay algo extraño. ¿Dónde está? Aquí, sígame. Mire, lamparillas, puntas de flecha, monedas y... bueno, esta figura. ¿Una figura del demonio aquí? Eso mismo pensaba yo. No puede ser, mismo periodo. No se corresponde con las otras piezas que estamos encontrando en la excavación. El diablo. Siempre el diablo. ¿Se siente bien, padre? Sí. Sí, sí. No se preocupe por mí. Sigan con su trabajo. Tengo que volver, me espera. ¿Quién? Un viejo conocido. Y he de irme cuanto antes. ¡Pero padre! ¡Padre Merrin! Sabes que no podrás conmigo. Te buscaré. Te buscaré y te encontraré. Y te volveré a vencer. Sabes que no podrás. Washington, Estados Unidos. Día de Halloween. Casa de los McNeil. Por la mañana. Hace frío, mamá. Tenías abierta la ventana, hija. Duerme. Duerme, amor mío. Aún es muy pronto. Oye, ¿qué se oye en el techo? Es que no me deja dormir. Será el viento, Regan. Anda, duérmete. No puede ser que haya ratas en el desván. ¡Qué asco, por Dios! Buenos días, Carl. Buenos días, señora McNeil. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Deje, ya me sirvo yo. Ah, Carl. Hay ratas en el desván. Ponga unos cepos. ¿Ratas? Me temo que sí. Pero si el desván está limpio. Bueno, pues serán ratas limpias. No hay ratas. Acabo de oírlas. Serán las tuberías. Esas. Son ratas. Hágame caso y ponga esos cepos. Sí, señora. Ahora mismo voy a comprarlos. No, antes quiero que me lleve al set de rodaje. Ya volto, Frau. Luego podrá comprarlos.
Washington, Universidad de Georgetown, esa misma mañana. Me conoces desde el seminario, Tom. Juntos nos ordenamos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Empezamos a trabajar juntos en esta universidad. No hay ni un solo día de mi vida en que no me sienta un fraude. Vamos, Damian, no dramatices, hombre. Estás atravesando una mala época. Eso es todo. No, no, es mucho más que eso, Tom. Me siento vacío. Me siento un fraude como sacerdote, como psiquiatra y como hijo. Además, mi madre... Mira, estás preocupado. Y es normal, claro. ¿Cómo está ella? Mañana voy a Nueva York a verla. Estaré unos días con ella. Bueno, dale recuerdos de mi parte. Y no te tortures más. Mira, qué de gente, ¿no? Parece un rodaje. Sí, por lo visto van a estar varios días rodando una película aquí, en el recinto de la universidad. A ver, los extras del fondo, más a la derecha. Un poco más. El sacerdote y la monja, delante. Así, así vale. Y cuando esté delante de ellos, hacemos traveling retro, ¿entendido? Ajá. Cuando Chris esté frente a ellos. Sí. John. Chris, buenos días. ¿Has descansado bien? John, echa un vistazo al guión, ¿quieres? No tiene sentido. Querida, está clarísimo. Tú eres una profesora de la universidad y no quieres que se derribe el edificio. Vamos, no me tomes el pelo. Sé leer, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Por qué quieren derribar el edificio? ¿Llamamos al guionista? Está en París. ¿Escondido? Follando. Bueno, vamos a rodar. Escena 39H, toma 4. ¿Listos? Y... ¡acción! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! ¡Esta es nuestra universidad! ¡La defenderemos! ¡No vamos a permitir más abusos! ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Un momento! Si queréis cambiar las cosas, no podéis hacerlo de esta manera. ¿Es que no ha habido ya bastantes muertos? Nueva York, 2 días después. Padre. Sí, ¿de quién? ¿Puede darle una limosna a un antiguo monaguillo? No sé. Yo si soy, llevo algo suelto. Soy católico, padre. Y los curas siempre cuidaron de pobres y tullidos como yo, ¿verdad, padre? Sí, siempre. Excepto cuando no llevamos nada en los bolsillos. Lo siento. ¡Mamá! ¡Dini! ¡Ay, Dini, hijo! Estaba terminando de comer. Te caos, mamá. ¡Ay, cala, Dini, cala! ¡Cuánto me alegro de verte! ¿Tienes buen aspecto? Estoy muy bien, hijo. Aquí, escuchando la novela. Echo tanto de menos el griego en Nueva York. ¿Y tu pierna, cómo está? Estoy bien. Bien. Pero ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Todo está bien, mamá. Todo está bien. ¿Quieres un poco? ¿Has comido? No, no, gracias. Ya me preparo algo después. Tu tía Sofía vino a hacerme una visita. Deja los platos, mamá. Ya recojo y friego yo. No puedes estar de pie con la pierna como la tienes. Quita tú. Lo haré yo. Tú siéntate. Todavía puedo valerme por mí misma. Mamá, quiero llevarte a algún sitio donde te cuiden y no estés sola. Estarás con gente y no aquí, sentada todo el santo día, escuchando la radio. Escúchame bien. Esta es mi casa. Y no iré a ninguna parte. No te necesito. No necesito a nadie. Mamá, por favor. No puedes seguir así. Y yo no puedo ocuparme de ti como me gustaría. Damian, ¿Estás preocupado por algo? No, estoy bien. Lo que me preocupa eres tú. Dime qué te ocurre, hijo. Mamá, estoy bien, de verdad, no me pasa nada.
Washington, casa de los McNeil. Esa misma noche, en la habitación de Regan. Regan, ¿otra vez con esa maquinita? Sí, mamá. Oye, ¿de dónde has sacado este tablero? Lo he encontrado en el armario del desván. Se llama Ouija. ¿Ouija? ¿Has jugado con ella? Sí. ¿Y cómo se juega? Ay, pues dame, que yo te enseño. Necesitaremos unos dados. No, mira. Este marcador es lo único que necesitamos. Él marca las letras y los números y ya está. A ver, déjamelo. ¿Cómo has hecho eso? Yo no he hecho nada. Se mueve solo. Ya, claro. Los secretos de la magia no se cuentan. Y además, el Capitán Odín no quiere que juegues. ¿El Capitán Odín? Sí. Yo hago las preguntas y él me da las respuestas. Ya, el Capitán Odín. Ya entiendo. Es muy simpático. Seguro que sí. Vamos a preguntarle algo. A ver. Capitán Odín, ¿crees que mi madre es guapa? Capitán Odín, no está bien no contestar. A lo mejor es que está durmiendo. Como tú, jovencita. Te tienes que ir a dormir, que ya va siendo hora. Ojo, tan pronto, mamá. Oye, ¿qué es esto que tienes aquí? Ay, Regan, ¿por qué lees estas revistas de cotilleos? Porque me gustan. Pues mira, ni siquiera estás bien en la foto. Pareces mucho mayor de lo que eres. Mira quién fue a hablar. Es que no estaba mi maquillador. Ya. Oye, ¿qué vamos a hacer el día de tu cumpleaños? No sé. ¿Es el domingo? ¿Se te ocurre algo? Pues... no sé. Mira, aún nos quedan muchas cosas por ver en Washington. No hemos ido a la mansión Lee, ni a muchos otros sitios. Oye, si hace buen día... Bueno, vale. Oye, y si quieres, ¿nos puede acompañar John? ¿John? Sí, a mí no me importa. Pues muchas gracias. ¿Pero por qué voy a querer que John esté con nosotras el día de tu cumpleaños? Porque te gusta. Sí, me gusta. ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Vas a casarte con él, ¿verdad? Anda ya, por favor. ¿Casarme yo con John Dennis? No digas tonterías. ¿Pero qué cosas se te ocurren? Bueno, pero te gusta. Las pizzas también me gustan. Y no voy a casarme con una. ¿Te gusta más que papá? Ay, Reina. Yo quiero mucho a tu padre. Siempre le querré. De verdad, cariño. John viene mucho a casa porque es el director de la película. Y yo soy su actriz protagonista. Nada más. Bueno, yo he oído otras cosas. A ver, ¿qué cosas? No te lo voy a decir. John y yo solo somos amigos. Anda, ahora a dormir. Vale. Pero me despierto todas las noches. Es que hay muchos ruidos ahí arriba, en el desván. Ya lo sé. Carl ya se está ocupando de las ratas. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cielo. Tres noches después, en un bar de los alrededores de la Universidad de Georgetown. Me preocupa mi madre, Tom. Tiene las piernas muy mal. Está sola. Hice mal en dejarla. Al menos si viviera en Nueva York estaría más cerca de ella. Quizás podría tratar de conseguirte un traslado. No puedo seguir así. Tengo que dejar este trabajo, Tom. No es para mí, no puedo. Eres el mejor psiquiatra que tenemos en la universidad. Lo sabes. ¿Estás seguro? Esto sobrepasa la psiquiatría, Tom. Muchos de los problemas de los chicos son una cuestión de fe, de vocación, de sentido de sus vidas. Ya. Yo en ese terreno no puedo hacer nada. Soy el menos indicado.
Tengo que dejarlo, Tom. No, pero no sirvo. Creo que he perdido la fe, Tom. Tres días más tarde, en casa de Chris McNeil. Última hora de la tarde. Oiga. Sí. Sí, soy la señora McNeil. Señorita, ¿me está usted tomando el pelo? Llevo más de 20 minutos esperando. ¡Qué barbaridad! Es increíble. Es incapaz de llamar a su hija ni siquiera el día de su cumpleaños. ¡Por el amor de Dios! Cálmate, puede que haya sobrecarga en la línea. ¿Pero a ti qué te pasa? ¿Tú eres mi secretaria o su amiguita? Déjalo, mamá. Deja que lo intente yo. No, Sharon, no, lo haré yo. No te preocupes. Sí, señorita. No me diga que no responde. Es el Hotel Excelsior de Roma. Vuelva a intentarlo y deje que suene. Mamá. Sí. No, no, no. Oiga, ya le he dado el número 4 veces. ¿Pero qué pasa? ¿Le han hecho un test de analfabetismo para conseguir ese empleo? No, 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 no me diga que me tranquilice. ¡Maldita sea! Cuelga, mamá. Que no pasa nada. Por favor, cuelga el teléfono. Papá ya llamará más tarde. Regan, sube inmediatamente a tu habitación. Hola, hola, John. Hola. Perdona, perdona, me he quedado dormida. Es que he pasado una mala noche. Sí, sí. Sí, ¿qué escena vamos a rodar? De acuerdo. De acuerdo. Estoy allí en media hora. Hasta luego. Pero Rick, ¿qué haces durmiendo aquí? Mi cama se movía, mamá. Voy a dormir. ¿Cómo se va a mover la cama, Regan? Que sí, mamá. Ay, cariño, ya eres muy mayor para contar mentiras. Anda, duérmete, que es muy pronto. Me tengo que ir a trabajar. ¡Malditas ratas! Capilla Dahlgren de la Universidad de Georgetown. 5 días después. ¡Virgen mía! ¿Qué te han hecho? ¡Padre Carras! ¡Padre Carras! ¡Han profanado a la Virgen! Bueno, Regan, ahora estate quieta. Vas a notar un pinchazo. ¡Ah, joder! Esa misma mañana, en la clínica Barringer de Washington. No ha sido tan terrible, ¿verdad? Ahora quédate quieta y respira tranquila. ¡Quita! Ahora te voy a golpear con este martillito en la rodilla, ¿vale? Dime si sientes alguna vibración. ¿Sientes algo? Regan, contéstame. No siento nada, gilipollas. A ver, abre la boca, anda, y manténlo ahí. ¿Ves? Mira, esta luz roja indica la temperatura. ¿Por qué no le metes el termómetro a tu puta madre? Vaya, menuda boca tienes, Regan. ¿Qué quieres? ¿Que te la chupe? Pues vas de culo. Doctora Tani, que se vaya vistiendo, por favor, y espere en la sala. Sí, doctor Klein. Le imprimo el electrocardiograma y lo vemos enseguida. De acuerdo.
Señora McNeil, le voy a recetar Ritalina. ¿Qué es? ¿Un tranquilizante? No, un estimulante. 10 miligramos al día. Dios mío, si ya está muy nerviosa. Dígame, ¿Regan suele decir obscenidades o blasfemias? No, nunca. Vaya, qué interesante. La verdad es que no es propio de una niña. ¿No ha blasfemado jamás? Pues ha soltado unas cuantas barbaridades cuando la he examinado, señora McNeil. ¿Qué ha dicho? Bueno... Vamos, ¿qué es lo que ha dicho concretamente? Pues concretamente ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. No. Se lo aseguro. No. No sé. ¿Seguro que un psiquiatra? No. Yo creo que la mejor explicación es siempre la más sencilla. Esperaremos a ver qué pasa. De acuerdo, doctor Klein. Pero me deja usted muy preocupada. Hospital Benéfico de Nueva York. 2 días después. Y encima le afectó al cerebro, ¿comprendes, Damian? No dejó que se le acercara ningún médico, no paraba de gritar. Tu madre solo le hablaba a la radio. Tía Sofía, tenías que haberme llamado en cuanto ocurrió. Mira, hijo, ningún hospital normal habría aguantado esto, ¿entiendes? Así que le pusimos una inyección y la trajimos aquí para que le curasen la pierna y volviera en sí. No te preocupes, ya la sacaremos. En 2 o 3 meses volverá a casa y estará como nueva. Es lo último que me esperaba. Encontrar a mi madre en un manicomio. ¿Cómo es la vida, no, Damian? Si no fueras sacerdote, ya serías un psiquiatra famoso en Park Avenue. Tu madre viviría como una señora. Pero, tía, no seas injusta. Bueno. Enfermera, por favor. Queremos ver a la señora Carras. Somos familiares. ¿Puede abrirnos? Muchas gracias, señorita. Entra tú, Damian. Yo prefiero esperar aquí. Es la última cama de la izquierda. De acuerdo. No me dejan estar aquí. Madre, sáqueme de aquí. Madre. Hola. Sí. Mamá, soy Damian. Mamá. Damian. ¿Por qué me has hecho esto, hijo? Dime por qué. Mamá, ¿cómo estás? Voy a sacarte de aquí, ¿eh? ¿Por qué me has hecho esto? Mamá, voy a llevarte a casa, te lo prometo, mamá. Ya no eres mi hijo. Mamá, todo se va a arreglar, por favor, no, mamá. No, ya no eres mi hijo. Mamá, voy a llevarte a casa, ¿eh? Tú ya no eres mi hijo. Mamá, dime. Voy a llevarte a casa, mamá. No lo eres, mi hijo. ¿Por qué me has hecho esto? Ya no eres mi hijo. ¿Por qué? Bueno, casa de los McNeil, Washington. Un mes más tarde. Bueno, sí. Yo quiero una. La verdad, padre Dyer. Hey, llámeme Tom, por favor. Bueno, Tom, es cierto que en el espacio nos sentimos muy cómodos, sobre todo después de las estrecheces que sufrimos en las pruebas en tierra. Si vuelve a subir, ¿me llevará con usted? ¿Seguro? En fin, me gustaría ser el primer misionero espacial. ¿Qué les parece? Tom, cómo me alegra que al final hayas podido venir. Chris, es una fiesta estupenda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, veo que ya conoces a William, nuestro astronauta particular. Sí, me estaba contando, en fin, muy interesante, ¿no? Seguro que ya te ha contado lo difícil que lo tienen para colar botellas de alcohol en la nave espacial. Qué mala eres. Así que mientras lo tenemos en tierra, tendremos que procurar que no pase sed. Estoy de acuerdo. A ver, ¿falta algo por aquí? ¿Otra copa? Oye, con tantas atenciones por tu parte, no voy a querer separar más los pies de la tierra. Tom, dígame. ¿Quiere viajar en mi lugar? Yo le cuento los pequeños detalles prácticos de lo que tiene que hacer. Carl, por favor, traiga más martinis. Enseguida, señora. Por cierto, Chris, ¿sí? ¿Dónde está tu hija? Me han dicho que se está convirtiendo en una adolescente preciosa. Hombre, bueno. Tiene a quien salir. Hombre, está ya en la cama, Anda algo debilucha últimamente. Vaya. Entonces espero que se mejore. ¡Oh, John! ¡Ey, John, acércate! Pero si está aquí nuestro hombre del espacio. ¿Cómo va ese rodaje, John? Magnífico. Quiero brindar por ti
y por tu película. Brindemos por mi película y porque sean tus pies los primeros en pisar Plutón, amigo William. Plutón, ¿me quieres? Vaya, me parece que hay un pelo de coño flotando en mi ginebra. Ya está bien, John. ¿Vas a hacer que tenga que cuidar de ti toda la noche? Querida Sharon, tú me estás persiguiendo por toda la casa. No te me estarás insinuando. Intento que no caigas sobre nadie ni le destroces la casa a Chris. ¿Otra copa, señores? Carl, dígame una cosa. ¿Lo que hacía usted para la Gestapo eran relaciones públicas o gaseaba judíos? Yo soy suizo, señor. Sí, por supuesto. Y supongo que tampoco ha jugado nunca a los bolos con Goebbels, ¿verdad? No, ¿otra copa, señorita Sharon? Sí, gracias, Carl. ¡Pero nazi! Cállate, John. Esto es una fiesta. ¡Carl, espere! ¡No se vaya! Ah, es peor que un niño. Voy a ver qué hace. Disculpad a John, por favor. Hay veces que no tiene medida. Tranquilo. Ton. Sí. Ese edificio de ahí al lado, el de detrás de la iglesia, ¿sabes cuál te digo? El edificio del ladrillo rojo. Ah, sí, sí, la capilla Dahlgren. Sí. ¿Qué hacen ahí? Lo digo porque veo mucho a un sacerdote, uno con el pelo negro y una mirada muy intensa. Damian Carras se llama. Somos muy buenos amigos. ¿Carras? Sí, su despacho está justo detrás de la iglesia. Ajá. Es nuestro asesor de psiquiatría. En fin, el pobre acaba de sufrir un duro revés. Su madre apareció muerta, ¿sabéis? Vaya. Vivía sola en Nueva York y parece ser que llevaba 2 días muerta cuando la encontraron. ¡Qué horror! Sí. ¡Alemán de mierda! Bueno. ¡Cállese! ¡Maldito y asqueroso nazi asesino! ¡Le digo que se calle! ¡Miserable genocida! ¡Déjeme donde estoy! ¡Le voy a matar! John, ya basta. ¡Por Dios, Carl! No, ¡John, señora. déjalo! ¡Le mataré! ¡Le mataré! Sí, eso. Estira el brazo y saluda. A ver cómo te sale, Carl. Pero es que te has vuelto loco. Sharon, sácalo de aquí. ¿Qué hay de postre, Chris, querida? Vamos, John. ¡Por los bares y tu murió a la plaza! ¡Qué vergüenza! Bueno, ¡qué numerito! Chris, vamos, no te preocupes. A ver, ¿qué podemos cantar, vale? Gracias, Ton, gracias. ¡Que siga la fiesta! Toca algo, tocará por favor. Bien fuerte. ¡Vamos allá! Venga, atención a la perversión. Me gusta cantar en las fiestas. Me gusta cantar junto a ti. Me gusta cantar en las fiestas que hacemos en casa de Cris. ¡Ahora todos! Fiesta, fiesta, fiesta en la casa de Cris. Fiesta, fiesta, fiesta en la casa de Cris. ¡Muy bien! No os la sabéis, la letra no es así. Pero mira quién tenemos aquí. Regan, hija. Pero si es la mujercita de la casa. Ya no me va a hacer falta ir al espacio para ver a una estrella. Usted morirá en la misión. ¿Qué has dicho? ¿Cómo dices? Subirá al espacio. Todo estallará y se quemará. Pero Chris, se está viendo pis. Regan, por Dios, cariño, ¿qué te ocurre? Ay, lo siento mucho. Ha estado enferma, no sabe lo que hace. Morirá en el espacio. Estallará, arderá. No podrá gritar. Arderá y explotará. Estallará, arderá. No podrá gritar. Arderá y explotará. Morirá en el espacio. Estallará, ¿me ha pasado? Nada, hija, ya te lo dijo el médico. Son nervios, eso es todo. ¿Pero por qué he dicho esas cosas? Anda, tómate tus pastillas y te pondrás bien. ¿De verdad? Y ahora duerme, cariño. Y no lo pienses. No son nervios, mamá. Es algo más. Es algo que tengo dentro. Eso que tienes dentro se llama nervios. ¿Nada más? ¿De verdad? Duérmete. Buenas noches. Buenas noches, mamá. ¡Ah!
No, otra vez no. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vuelve, mamá! ¡La cama! ¡Párala! ¡Párala! ¡La cama! ¡Dios mío! ¡La cama! ¡Mamá! ¡Que pare! ¡Regan! ¡Ayúdame, mamá, por favor! ¡Hija mía! ¡Por favor, la cama! ¡Hija! Tengo miedo, mamá. ¡Tengo miedo a que se pare la cama! ¿Qué está pasando? ¡No quiere dejar de moverse! ¡Basta! 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 Residencia de la Universidad de Georgetown. A la misma hora. ¿De dónde has sacado el dinero para comprar este chivasto? ¿Del cepillo de la iglesia? Cuidado, eso me ofende. Hice voto de pobreza. Entonces, ¿de dónde entonces, eh? La he robado. No, hombre, la cogí en la fiesta de una amiga. Te creo. A ver qué te parece. Bueno, que te sientes mejor. Dios mío. Dios mío, debí haber estado allí, ¿no estaba? Bueno, tranquilo. Debí haber estado allí, Tom. Tú no podías hacer más por ella. No te tortures más. Debí haber hecho más, Tom. Venga, tranquilo. Túmbate en la cama, vamos. Yo voy a irme ya. ¿Crees que podrás dormir? Robar es pecado, Tom. Buenas noches, Damian. Duérmete. Robar es pecado, Tom. ¿Por qué me has hecho esto? Madre, no. No, ya no, madre, eres. No. Ya no eres mi hijo. Madre, no. No. No, madre, no. Clínica Barringer, Washington. Al día siguiente. Verá, señora McNeil. Es un síntoma de un tipo de alteración de la actividad electroquímica del cerebro. En el caso de su hija, en el lóbulo temporal, en la pared lateral. Dios mío. La verdad es que es poco corriente, pero produce alteraciones extrañas, generalmente antes de una convulsión. ¿Una convulsión? Sí, el temblor de la cama sin duda se debe a espasmos musculares. No, no, no. No, doctor Klein. Eso no fueron espasmos. Verá, yo me tumbé en su cama y la cama se movía. La cama se movía y se levantaba del suelo conmigo encima. El problema de su hija no es la cama, es su cerebro. ¿Y qué es lo que lo ha causado? Una lesión en el lóbulo temporal, un trastorno de tipo convulsivo. Oiga, hágame un favor, dígame algo bueno, deme alguna esperanza. Vamos, no se preocupe. Si es una lesión, en cierto modo tiene suerte. Aparecerá en la prueba. En ese caso no hay más que eliminar el tejido enfermo y ya está. Regan ya está preparada en el quirófano. La doctora Tani se está ocupando de todo. No se preocupe, es nuestra mejor especialista. Regan, tienes que estarte muy quieta ahora. Esto te va a doler un poco. Es solo un momento. Ay, me duele. Tranquila. Ya, ya, por favor. Venga, arriba. Ay, me duele. Dejadme en paz. ¡Quitadme esto! Tranquila. Casa de los McNeil. Una semana después. Gracias por venir, doctor Klein. Señora McNeil, ya conoce a la doctora Tani. Hola. Hola, encantada. Hola, doctora. Esta es Aaron, mi secretaria. Hola. La niña se ha puesto peor desde que les llamamos. Miren qué cara tiene. Dígame, ¿ha vuelto a tener espasmos? Sí, y ahora son todavía más violentos. Está bien, vamos, subamos a verla. Sí. Mamá. Mamá, por favor. Me quema. ¡Me quema! ¡Alguien pare!
Dile que me deje. ¡Me quiere matar! ¡Quiere matarme! ¡Doctor Klein! ¡Haga algo, por Dios! Ayúdenos a sujetarla. Sí, va a destrozarse la cabeza con los golpes. Regan, escúchame, tranquila. Mira, vamos a... Tranquila. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Esta cerda es mía! ¡Ódiame! 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 ¡Haz algo, mamá! ¡Mamá! ¡El maletín! ¡Rápido! Ya voy. Sujétale el brazo. Voy a ponerle un calmante. ¡No! ¡No te acerques a mí! ¡Mamá! ¡No le dejes, mamá! ¡Regan! ¡Sujétenla, por favor! ¡No puedo! ¡No puedo! Oh, Dios ¡no, mío. Mamá! Le he administrado un sedante. Dormirá hasta mañana. ¿Qué ha pasado ahí dentro? ¿Cómo ha podido salir despedida de la cama? Hay estados patológicos que pueden producir una fuerza anormal. Entonces, ¿qué tiene? Seguimos creyendo que es el lóbulo temporal. Sí. ¿De qué está usted hablando? Por el amor de Dios. Pero es que no lo ha visto. Se comporta como si fuera una auténtica psicópata. Como si tuviera doble personalidad. No se han diagnosticado ni siquiera 100 casos reales de doble personalidad, señora McNeil. Ya sé que es tentador recurrir a la psiquiatría, pero cualquier psiquiatra agotaría previamente las posibilidades somáticas. ¿Y qué van a hacer ahora, entonces? Mire, en las arteroscopias no se ve nada. No hay desplazamiento vascular. Podemos hacerle una neumografía. Exterior de casa de los McNeil. Víspera de Nochebuena. ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Chris! ¡Ya has vuelto! ¿Qué haces aquí fuera? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace aquí la policía? Chris, escúchame. ¿Es Regan? ¿Qué ha pasado? No, Chris, no es ella. ¿Pero cómo es posible que hayas dejado a la niña sola? Mira, la ventana de su habitación está abierta de par en par. Sharon, por Dios, te pedí que no te separases de ella. Chris, es John. Espera, es John. ¿John? ¿Qué pasa con John? Tenía que ir a comprar las pastillas de Regan. Carl no estaba y John vino a verte. Le he pedido que se quedara con la niña. Iban a ser solo 10 minutos. 10 minutos y ahora... ¿Y ahora qué es Sharon? Que está muerto. ¿Qué? Cayó desde la ventana de Regan. Ha rodado por las escaleras de la calle y se ha roto el cuello, Chris. Está muerto. Dios mío. No. Gimnasio de la Universidad de Georgetown, 26 de diciembre. ¿Padre Damian Carras? Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos, pero me dijeron que usted tenía cara de boxeador. Me ha sido fácil dar con usted. Soy el teniente Kinderman, de homicidios. ¿Qué quiere de mí? Sí, es cierto, tiene usted cara de boxeador. ¡Ey! John Garfield en cuerpo y alma, es igualito a él. ¿Nunca se lo han dicho, padre Carras? ¿Y a usted no le han dicho que se parece a Paul Newman, teniente Kinderman? Sí, siempre, siempre. Oiga, padre Carras, ¿conocía usted a un director de cine que estaba rodando una película aquí, John Denix? Sí, de vista. El otro día lo vi rodando en el campus. Supongo... ¿Qué sabe de qué forma murió? Es solo lo que he leído en los periódicos. Padre, ¿qué sabe usted sobre el tema de la brujería? Escribí un tratado sobre ese tema. ¿Ah, sí? Sí. Desde el punto de vista de la psiquiatría. Padre, esas profanaciones en su iglesia,
la aparición hace unos meses de aquella virgen, ya sabe. ¿Cree que tiene algo que ver con la brujería? Es posible. Tal vez sean rituales de misas negras. ¿Y en cuanto a Denix, usted sabe cómo murió? De una caída, ¿no es así? Le contaré cómo. Pero por favor, padre, es confidencial. John Denix fue hallado al pie de las escaleras que dan a la calle Michigan, con la cabeza dada la vuelta, mirando hacia atrás. ¿Y no fue por la caída? Sí, es posible. Sin embargo... Improbable. Exacto. De modo que, por un lado, tenemos un crimen relacionado con la brujería, y por el otro, la profanación de una iglesia. ¿Me está diciendo que cree que John Denix fue asesinado? ¿Y que cree que el mismo asesino fue el profanador? ¿Son la misma persona? Tal vez un loco, alguien resentido con la iglesia, un rebelde inconsciente... O incluso un sacerdote enfermo, ¿no? Mire, padre, esto debe de ser muy duro para usted. Pero usted es el psiquiatra de este campus. Usted sabe quién estaba enfermo y quién no. Ya sabe a qué clase de enfermedades me refiero. No sé de nadie que encaje con esa descripción. Ética profesional. No quisiera preocuparle, pero un psiquiatra de California, de la soleada California, nada menos, fue encarcelado por no colaborar con la policía. ¿Me está amenazando, teniente? No es más que un comentario de pasada. Pues déjeme contestarle también de pasada. Siempre puedo acogerme al secreto de confesión ante un juez. Clínica Barringer, Washington. El mismo día, al mismo tiempo. Escuche, doctor Klein. Se lo vuelvo a repetir una vez más y se lo repetiré todas las veces que sea necesario. No estoy dispuesta a encerrar a mi hija en un manicomio. ¿Manicomio? Bueno, en realidad... Me da igual cómo lo llame. No pienso encerrarla. Lo siento, yo... ¿Que lo siente? Dios mío. Docenas de médicos y lo único que saben decir son tonterías. Verá, existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero... Igual... No estoy entendiéndole. Dígame claramente, ¿en qué consiste ese nuevo tratamiento suyo? ¿Sabe lo que es un exorcismo? ¿Un exorcismo? Es un ritual en el que un rabino o un sacerdote intentan expulsar a un supuesto espíritu que ha tomado el cuerpo de una persona. ¿Un exorcismo? ¿Me está usted diciendo un médico? ¿Que debo llevar a mi hija a que un brujo católico expulse a un espíritu de su cuerpo? ¿Es eso, doctor Klein? Casa de los McNeil. 2 horas más tarde. ¿Sí? Buenas tardes. ¿La señora McNeil está en casa? Buenas tardes. ¿Quién la busca? Soy el teniente Kinderman de homicidios. Carl, déjenos. Yo me ocupo. Buenas tardes, teniente. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Investigo la muerte de John Denix y necesitaría hacerle unas preguntas a su hija sobre aquella tarde. Tal vez ella recuerde si Denix... No. Es imposible que recuerde nada. Estaba sedada. ¿Es algo grave? Aún no lo sabemos. No sabemos qué tiene. Tengan cuidado con las corrientes. Las corrientes en invierno, cuando en la casa hace calor, son campo abonado para las bacterias. Ya. Es extraño. La víctima viene de visita, se queda 20 minutos y deja sola a una niña muy enferma.
Seamos francos, señora McNeil, no es lógico ni probable que se cayera él solo por la ventana. Además, las posibilidades de partirse el cuello de esa manera son una entre mil. Lo sé. No, mi idea, mi opinión, es que le mató un hombre muy fuerte. Y luego está la fractura en el cráneo. Eso y otros detalles hacen más que probable, no probable, seguro, que la víctima fuera asesinada y luego arrojada por la ventana. Pero no había nadie en la habitación. Nadie, excepto su hija, claro. Así es. Estaban solos. Me ayudaría mucho cualquier dato que su hija pudiera aportar sobre aquella tarde. Tendremos que esperar a que se encuentre mejor. Le avisaré. Ha sido usted muy amable, señora McNeil. Estaremos en contacto. Estaremos en contacto. ¿Le ha dado usted ese crucifijo a la niña? ¿Va a ponerse bien? ¿Se lo ha dado usted? No, yo no he sido. Sharon, ese crucifijo, ¿se lo has dado tú? No, claro que no. No. ¡Hazlo! ¡Hazlo, puta! ¡Hazlo! ¡Mira cómo me follo a Cristo! ¡Mira cómo me lo follo! ¡Crucifijo, dámelo! ¡Sácamelo tú! ¡Ven! ¡Sácamelo! ¡Quítamelo! ¡Sácamelo! ¡Regan! ¡Regan! ¡Señora! ¡Regan! ¡Chúpame el coño! ¡Así! ¡Chúpalo más! ¡Bébete en mi puta sangre! ¡Para! ¡Señora, no puedo! ¡Para! ¡Para! ¡Para, por favor, no me peguen mal, por favor! ¡No puedo sujetarla! ¡Cuidado, señora! ¡No, no me peguen mal! ¡Has visto lo que ha hecho la perra de tu hija! ¡Basta! ¡Basta! Junto a la capilla Dahlgren, al día siguiente. ¿Chris McNeil? Sí. Soy el padre Damian Carras. Ah, padre Carras, gracias por venir. Hace frío. Sí, mucho. Padre, ¿cómo es que siendo psiquiatra se hizo sacerdote? No, fue al contrario. Los jesuitas me obligaron a estudiar medicina. ¿Dónde? En Harvard, Belleville, Hopkins y sitios parecidos. ¿Y es amigo del padre Tondayer, verdad? Sí, lo soy. Muy amigo. Muy amigo. Ah, también es amigo mío. ¿Le contó que estuvo en mi fiesta? Sí, me lo dijo. ¿Y le habló de mi hija? No sabía que tuviera una hija. ¿No la mencionó? No. ¿Entonces no le contó lo que hizo la niña? No me habló de ella. Vaya, por lo visto los curas son muy reservados. Eso depende del cura, señora McNeil. Dígame, si una persona que resultara ser un delincuente, si fuera a pedirle ayuda, ¿tendría que entregarle? Si acudiera a pedirme consejo espiritual, no le entregaría.
¿No lo haría? No, no lo haría. Ya. Pero le convencería para que se entregara a él. Padre, ¿qué... qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¿Perdón? ¿Cómo ha dicho? Sí. Si una persona está poseída... poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo? Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. No, no lo entiendo. Bueno, esas cosas ya no pasan. ¿Ah, no? ¿Y desde cuándo no pasan? Pues desde que conocemos las enfermedades mentales. La paranoia, la esquizofrenia, todo cuanto me enseñaron en Harvard. Desde que ingresé en los jesuitas no he conocido ni a un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo. Ni uno. Bueno, verá. Resulta que una persona muy próxima a mí parece estar poseída y necesita un exorcismo. Padre Carras, es mi hija. Razón de más para no pensar en un exorcismo. ¿Por qué? No le entiendo. Porque podría empeorar las cosas. ¿Más aún? Antes de aprobar un exorcismo, la Iglesia realiza una investigación para ver si está justificado. Eso requiere tiempo y, mientras tanto, ella... Ya. Sí, pero usted podría hacerlo. No puedo. Necesito un permiso de la Iglesia y no suelen darlo. Pero, no sé, ¿podría al menos venir a verla? Sí, desde luego. Puedo verla como psiquiatra, pero sé que exactamente... ¿Como psiquiatra? No. No. Ella necesita un sacerdote. Ya la han visto todos los psiquiatras del mundo. Y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? ¡Santo cielo! ¿Es que nadie va a ayudarme? No lo entiende. Es su hija. ¡Se lo ruego! ¡Padre Carras, ayúdela, por favor! Casa de los McNeil, habitación de Regan, el mismo día. No quiere las correas. ¿Correas? Se golpea, se clava objetos en cualquier parte del cuerpo, se hace herida, se araña. Tenemos que atarla. Y también hemos tenido que forrar la madera de la cama y el cabecero. Hola, Regan. Soy un amigo de tu madre y he venido a ayudarte. Entonces aflójame las correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. No soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Damian Carras. Y yo soy el demonio. Y ahora quítame las putas correas. Si eres el demonio... ¿Por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición demasiado vulgar de mi poder, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. Puede darle una limosna a un antiguo monaguillo. Soy católico. Tu madre está aquí con nosotros, padre. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, sabrás el apellido de soltera de mi madre. ¿Cuál era? Dímelo. ¿Cuál era? Me la voy a follar. Sala de estar de los McNeil. Mismo día por la noche. Creo que las cosas no pueden ir a peor. Oiga, señora McNeil. Sí. Voy a ser sincero con usted. Su hija Regan no dice que es un demonio. Dice que es el demonio mismo.
Si usted hubiera visto tantos enfermos mentales como yo, comprendería que eso es lo mismo que decir que eres Napoleón. Muéstreme un doble de Reagan. Con la misma cara, con la misma voz, todo igual. Yo sabría que no es Reagan. Lo sabría visceralmente. Le digo que eso que está en esa cama, en esa habitación atado, no es mi hija. Quiero que usted me diga, después de lo que ha visto, si de verdad lo que piensa es que mi hija está loca. ¡Dígamelo! ¿Sabía Reagan que iba a venir un sacerdote? No. ¿Sabía usted que mi madre ha muerto hace poco? Sí, sí. Lo siento mucho. No se preocupe. ¿Su hija Reagan lo sabía? No. Claro que no. ¿Por qué lo pregunta? Volveré mañana, señora McNeil. Siguiente. Magnífico día para un exorcismo. ¿Te gustaría? Con locura. ¿Lo va a grabar, Carras? Siempre grabo mis conversaciones con los pacientes. Si hacemos el exorcismo, ¿te haría salir del cuerpo de Reagan? Serviría para unirnos todavía más. ¿A ti y a Reagan? Y a ti también con os. ¿Has abierto tú esos cajones? Repítelo. Todo a su tiempo. No, repítelo ahora. A su tiempo. Mira, Benedicto, ¿no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo. Qui nomen mihi est. Oh, qui nomen mihi est. Laplin de Matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Reagan? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¿Qué es eso? Agua bendita. No me lo fíes. No, me quema. ¡Quemo! Por favor, siéntese, Chris. Mire, he sacado un frasco de mi bolsa. Le he dicho a Reagan que era agua bendita. La he rociado con ella y ha reaccionado de forma muy violenta. Dios mío. Chris, no era agua bendita. Le engañé. Era agua del grifo. ¿Y cuál es la diferencia? La otra está bendecida. Esto no ayudará a convencer a nadie de que está poseída. Mire, padre Carras, voy a ser sincera con usted. Ella mató a John Dennings. ¿Qué ha dicho? Mató a John Dennings. Lo tiró por la ventana. Estaba a solas con él. No había nadie más en la casa cuando Dennings murió. No pudo ser nadie más que ella. Ella le empujó. Una niña enferma. Tiene que ayudarme, Carras. Tiene que encontrar el modo. Sí, tranquilícese. También le hablé en latín y contestó perfectamente a cada una de las frases.
sabe cosas sobre gente a la que no conoce. Chris, creo que encontraré el modo de ayudar a su hija. Foroteca de la Universidad de Georgetown. Esa noche. Padre Carras, he estado analizando la cinta magnetofónica que me trajo. Escuche, esto es lo que usted grabó. ¿En qué idioma habla? Es nuestro idioma, no hay duda. ¿Nuestro idioma? ¿Qué quiere decir? Sí, escuche ahora. Voy a rebobinar despacio y vamos a escuchar la grabación del revés, de delante hacia atrás. Desconfía de ese cura. Danos tiempo. Vienen a por ti. Merrin. Está hablando del revés. Y ese nombre está llamando al padre Merrin. ¿Da su permiso, su ilustrísima? Adelante, adelante, padre Carras. Siéntese. Gracias, ilustrísima. Hemos llegado a la conclusión de que el caso que nos ha expuesto reúne las condiciones establecidas para realizar un exorcismo. Imagino que querrá hacerlo usted. Sí. Nosotros hemos pensado que sería mejor quizá que lo realizara alguien con experiencia, y eso sí, que usted lo ayudara tanto de sacerdote como de psiquiatra. ¿Y han pensado en alguien, ilustrísima? Sí, en el padre Lancaster Merrin. ¿Merrin? ¿Lo conoce? No, personalmente no. Pero he oído hablar de él. Pensé que estaba en Irak. En efecto, estaba realizando unas excavaciones en Nínive, pero volvió hace 3 meses. Ahora está en Ustod escribiendo un libro. En la grabación que realicé a la niña... ¿Qué? ¿Qué sucede, padre Carras? La niña, bueno, el demonio. Repetía una y otra vez el nombre de Merrin. ¡Qué extraño! Bueno, aunque el padre Merrin ya tiene experiencias en exorcismos. Pasado mañana llegará a Washington. Tiene instrucciones de ponerse en contacto con usted inmediatamente. Muchísimas gracias, ilustrísima. ¿Señora McNeil? Sí, sí. Soy el padre Merrin. Pase, pase. ¿El padre Carras ha llegado ya? Sí, ya está aquí. ¿Padre Merrin? Padre Carras. Es un honor conocerle. Estoy esperando. Traje todo lo que me dijo. 2 albas, una sotana para usted, una estola púrpura y agua bendita. ¿Y el ritual romano antiguo? Sí, también. Bien.
Creo que debemos empezar cuanto antes. Cuando usted considere, padre. Escuche. Es especialmente importante evitar todo diálogo con el demonio. Solo haremos preguntas relevantes. Lo demás es arriesgado. El demonio mentirá para confundirnos. Mezclará mentiras con verdades. Su ataque es muy fuerte, Demian. Muy fuerte. Así que no le escuche. Recuérdelo. No le escuche. Quizá le sea útil que le informe sobre las distintas personalidades que Regan ha manifestado. Solo hay una. Solo hay una. ¿Está listo? Listo. Señora McNeil, ¿cuál es el segundo nombre de su hija? Teresa. Teresa. Nombre precioso. Gracias. De acuerdo. Subamos a la habitación. Gracias, padre. Que Dios les bendiga. Te esperaba. ¡Métete la polla por el culo, maldito cuerpo degenerado! ¡Hijo de puta! ¡Silencio! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Sálvanos, oh Dios! Con tu nombre y con tu poder defiende mi corazón. Hombres orgullosos se han alzado contra mí. Ahora, seres violentos me atormentan, pero Dios es mi consuelo y sustenta mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salva a tu sierva, Señor. Que ha puesto en ti tu confianza. Entra en ella como una torre fortificada. Frente al enemigo. No permitas que el enemigo pueda con nosotros. Y que el pecado de la iniquidad la dañe. Está lamiendo coños en el infierno, Carras. ¡Vamos al día! Dios Todopoderoso, expulsa a esta fiera de Regan Teresa McNeil para que no siga manteniendo prisionera a esta criatura que con tu bondad hiciste a tu imagen y semejanza. ¡Revívela, Señor! A través de tu Hijo que vive y reina contigo. Amén. Señor, escucha mi plegaria. Padre Carras. ¡Padre Carras! ¡Demian, la respuesta! Levita. Se está elevando, padre. No toca la cama. Carras, no le haga caso y responda. Que mi llanto llegue a ti. Señor Todopoderoso Jesucristo, Dios y Señor de toda la creación, que diste a los apóstoles el poder de aplastar serpientes y escorpiones, concede a este humilde siervo el perdón de los pecados para enfrentarse a este cruel demonio. ¡Cabrón, hijo de puta! ¡Mira la cruz! ¡Huye, espíritu hostil! ¡Que mi llanto llegue a ti! ¡Yo te expulso, espíritu maligno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Me follo a Jesucristo! ¡Dámelo que me lo follo otra vez, Marco! ¡Él es quien te lo manda! ¡Él! ¡Que te bajó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno! ¡Que me jodan! ¡Fóllate, cara! ¡Señor! ¡Señor defensor de la especie humana! ¡Dirige tu mirada piadosa hacia tu sierva! ¡Carras! ¡Mataste a tu madre! ¡La dejaste morir sola! ¡Cállate! ¡Cállate ya, hijo de puta! ¡Cállate, hijo de Dios, cabrón! ¡El poder de Cristo te obliga! 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 ¡Da paso a Jesucristo! ¡Tú, príncipe de los asesinos! ¡Eres maldito ante Dios Todopoderoso! ¡Maldito ante su Hijo! ¡Maldito ante la especie humana! ¡Es el Señor! ¡Es el Señor quien te expulsa! ¿Pero por qué esta niña no tiene sentido? Intenta que nos desesperemos. Intenta que nos veamos como animales horribles. Que rechacemos la posibilidad de que Dios
pueda amarnos. Tranquila, tranquila, Regan. Pronto todo habrá pasado. Dime, ¿por qué me has hecho esto? Por favor, dime. Tengo miedo. Tú no eres mi madre. Dime. ¿Qué le pasa a la niña? El corazón le falla. ¿No puede darle nada? No, no, entraría en coma. La poli cura su menos. Una postiquemate. ¡Tú no eres mi madre! ¡No le escuche! ¿Por qué, Demian? ¡Demian! ¿Por qué? ¡Demian, reaccione! ¡Tú no eres mi madre! ¡Cállate! ¡No le conteste! ¡No eres ella! ¡No le conteste! ¡Salga de aquí! ¡Salga de aquí, padre! ¡Salga de aquí! ¡Se lo ordeno! ¡Salga! Mío. ¡Merry! ¡Pobre Merry! ¡Vuelva! ¡Vuelva, padre! ¡Vuelva! ¡Vamos, vamos! ¡Padre! ¡Vuelva! ¡Maldito diablo! ¡Te voy a matar, hijo de puta! ¡Carras! ¡Merry está muerto! ¡Hijo de puta! ¡Sal de esta niña! ¡No! ¡Llévame a mí, vamos! ¡Llévame a mí! ¡Llévame a mí! ¡Ya eres de nos! ¡Carras! ¿Qué le está pasando? ¡No! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un cura que se ha caído desde esa ventana. ¡Dejen paso! ¡Dejen paso! ¡Soy sacerdote! ¡Damian! ¡Damian! ¡Soy yo! ¡Tom! ¡Damian! Pudimos... La salvamos tú. El demonio salió de ella. Y está libre. Damian. Absuélveme. Yo te absuelvo tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casa de los McNeil. Tres días después. Hola. Chris, venía a despedirme. Gracias, Don. ¿Y Regan? No recuerda absolutamente nada. Bien, me alegro. Es lo mejor. Regan, cariño, ven. Mira, este es el padre, Tom Dyer. Hola, padre. Hola, Regan. ¿Qué tal estás? Bien. Bueno, un poco cansada y con ganas de tomar el sol. Claro, si es que el clima de Washington es muy frío. Mucho. Bueno, cuídate mucho, hija. Lo haré. Adiós, padre. Adiós. Todo listo, señora. Padre Dyer. Sí. Esta medalla era del padre Carras. ¿Debería guardarla usted? No. Le hará bien a la niña. Adiós. Le llamaré. Padre, padre. Teniente Kinderman, usted por aquí. Sí, venía a despedirme, pero llegué tarde.
¿Tiene algo que hacer? Además de seguir salvando almas, dice. ¿Por qué no me acompaña a tomar una cerveza? Y de paso me explica en qué consiste el mal. Quizás así pueda hacer mejor mi trabajo. En fin, todo sea por la salvación de los hombres. ¿Qué le parece si vamos al París? Ah, ¿lo conoce? Sí, además nos pilla de paso. ¿Cuál los anima el señor? Ya pueden abrir los ojos, ya ha pasado. Es más, ya pueden dejar de apretarle la mano a su acompañante y solamente queremos que lo hayan pasado de miedo tanto como nosotros, nuestros compañeros. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasar a presentarles a los culpables de esta noche tan terrorífica y endemoniada. Por favor, con todos ustedes, un fuerte aplauso para la voz en off, Julio Valverde. En el papel del obispo les presento a Javier Lostalén. Otro aplauso para el divertido astronauta y para el cura Pedro Muñoz. El estudiante y técnico especialista en sonido, Toño Pérez. En el papel de Sofía Carras, interpretada por la conocida y reconocida Rosa María Mateo, que por cierto acaba de recibir la medalla de oro del mérito al trabajo esta semana. La eficaz doctora Tani, por favor, un aplauso para Maya Prieto. Y también el atónito doctor Klein, Juan Mejías. Damos también la bienvenida a la sufridora madre, María Carras, que ha dado vida a la gran voz de Tina Barriuso. En el papel del director de cine, John Denix, en el papel de arqueólogo y también de loco, Javier Gallego. Y aquí está el mayordomo Carl con ese misterioso acento alemán que le pone Javier Segade. En el papel del inquisitivo teniente Kinderman, Miguel Valiente. Les presento a Sharon, también a la loca, y al demonio que ha encarnado la aparentemente dulce, Ana Alonso. En la piel del padre Tondayer, en la piel del mendigo, del chico, de la claqueta y del loco, se ha metido Juan Suárez. También un fuerte aplauso, por favor, para el sacerdote y psiquiatra Damian Carras, que ha sido interpretado por Fernando Huesca. Y el padre Merrin, que ha sido encargado por el actor Miguel Reyán, convertido ya en todo un especialista en exorcismos. Preparada ya la preocupada, asombrada y también valiente madre y actriz
Chris McNeil, que fue tan brillantemente interpretada por Lourdes Guerras. Un cariñoso aplauso para Regan, la niña del exorcista que nos ha puesto la piel, los pelos de punta y que ha encarnado la joven actriz Elena Rivera. La adaptación del guión al formato radiofónico ha corrido a cargo de Fernando García Loigorri. Agradecimientos para el equipo técnico de La Casa Encendida, con Elena Fernández en la iluminación y Jorge Álvarez en la producción. También un gran aplauso para el equipo técnico de Radio Nacional de España, que les presento a mi derecha. Amparo Hernández, Mercedes de Prado en la mesa de sonido, Ilia Sánchez en iluminación y José Antonio Barrera en el soporte técnico. Y en la ambientación y realización, Maika Aguilera.